Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión especial de Justicia TV. En breves minutos daremos inicio a la segunda jornada jurisdiccional extraordinaria a nivel nacional, es decir, la Corte Suprema y las 35 Cortes Superiores de Justicia del país darán inicio a la realización de audiencias, emisión de expedientes, lectura de sentencias. Es por ello que la presidenta del Poder Judicial se encuentra en el Centro Comando y Monitoreo Jurisdiccional, donde va a interactuar con los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país. Escuchemos. De todas ustedes que son parte de esta familia judicial, familia de la que nos tenemos que sentir orgullosos, porque a pesar de que existen algunas debilidades y falencias, a lo largo de este tiempo hemos podido superar esto. Y hoy, en esta jornada judicial extraordinaria, estamos comprometidos en este trabajo, comprometidos con el valor justicia, comprometidos con brindar un servicio con eticidad, con integridad, pero también comprometidos con la ciudadanía para demostrarles que hoy y siempre seremos poder judicial. Hoy, un día importante porque es la segunda jornada judicial extraordinaria que vamos a llevar a cabo, empezamos nuestra producción de cero. Y ahí está la pantalla. Jornada, por favor, dame un enfoque en la pantalla. Jornada judicial extraordinaria, 2022. Minuto a minuto vamos a poder advertir nosotros en el tiempo cuántas resoluciones se van emitiendo en los diferentes distritos judiciales. Pero no solamente en los distritos judiciales, en las Cortes Superiores, sino también acá se suma la Corte Suprema de Justicia de la República. Y en este momento, 0000, se da inicio a la maratón judicial, a la segunda jornada nacional extraordinaria. Bruno, ¿y? Saludo a la presidenta de Selva Central, doctora Ana María López. Adelante. Corte de la Selva Central sumándose a esta segunda jornada extraordinaria donde el 98% de nuestros órganos jurisdiccionales están también activados y están presentes en esta jornada. Hay algún informático acá que me pueda conectar bien la... Debo agregar de que estamos presentes sumándonos a esta jornada extraordinaria para que así la ciudadanía confíe, vuelva a tener confianza y que sus procesos sean oportunamente resueltos en una forma célere y oportuna. Estamos acá sumándonos y muchos éxitos a todas las cortes que vamos a lograr un éxito total. Gracias. Gracias, doctora. Brevemente, saludo al doctor Eduardo Fernández Dávila Mercado, presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Adelante, doctor. Muy buenas noches, doctora Elvia, estimados colegas, familia judicial, aquí en Arequipa totalmente comprometidos con esta jornada de descarga judicial. Debemos destacar que también contamos con el apoyo de la Defensa Pública, del Ministerio de Justicia, que también nos hemos reunido con ellos, y con la Fiscalía, que nos hemos reunido también con el fiscal coordinador para que nos acompañe en esta campaña de descarga. Durante toda la semana hemos estado visitando los diferentes órganos jurisdiccionales. Incluso hoy día mismo hemos estado en las provincias de Camaná, Islay, que creemos que era importante también motivar allá para esta campaña de descarga. El año pasado conseguimos 41.600 actuaciones procesales y estamos comprometidos en esta campaña a subir el 8%. Esperamos y tenemos la confianza de hacerlo con 44.000 actuaciones procesales. Dentro de unos minutos vamos a empezar con el plan de descarga en el módulo de violencia familiar con 5.000 resoluciones y autos. A la una empezamos con el módulo, a la una de la mañana empezamos con el módulo de violencia familiar. A las 4 de la mañana empieza el módulo de violencia familiar prevención con una maratón de 40 audiencias. A las 5 de la mañana empieza también
nuestros colegas de la Sala Civil de la Realidad con sus campañas de descarga. Estamos todos comprometidos, familia judicial, Corte Superior de Justicia de Arequipa. Gracias, doctora Elvia. Gracias. Doctor Osorio Arce, de Lima Este, buenas noches. Alvarado Barrios, muy buenas noches, colegas, estimados amigos judiciales. Hemos iniciado ya aquí en nuestra corte la jornada de descarga procesal. El entusiasmo de los miembros de esta corte ha sido unánime. La mayoría de los jueces y servidores están en este momento en conexión. Por supuesto que incluso tenemos en este momento la inauguración de esta jornada con una audiencia que se está llevando a cabo en un juzgado, en una presentación de cargos, y para nosotros es satisfactorio saber que la respuesta de todos los trabajadores y de los jueces ha sido unánime. De igual manera, esperamos superar la meta que hemos alcanzado en la jornada anterior, donde tuvimos más de 1,000 sentencias. Esta vez queremos superarlas. Igual, autos finales, también tuvimos 800, esperamos llegar a 1,200, y así hemos establecido metas en cada uno de los sectores y en cada una de las áreas. A todos nuestros colegas, presidentas y presidentas, les deseamos también el mejor de los éxitos en esta jornada, y la ciudadanía indudablemente que va a tomar con buen pie y va a legitimarnos más ante la sociedad esta jornada que estamos llevando a cabo en forma voluntaria todos los jueces y servidores de del Poder Judicial. Buenas noches con todos, colegas. Gracias. Doctora Aide Vargas, Corte Superior de Apurímac. Adelante. Muy buenas noches, doctora Elvia. Un saludo desde la Corte Superior de Apurímac. De igual forma, un saludo a todas las presidentas y presidentes de las diferentes cortes de nuestro país. Igual señalarle de que en la Corte de Apurímac estamos comprometidos con la jornada. El 90% de nuestros órganos jurisdiccionales han aceptado de manera voluntaria participar en esta jornada. Solamente señalando de que para nosotros, doctora Elvia, las jornadas en las 35 cortes siempre la estamos haciendo, toda vez de que la labor jurisdiccional no puede solamente abastecer las 8 horas. Trabajamos siempre 10 horas o a más. Sin embargo, aún trabajando con ese hinco todos los días del año, siempre la carga procesal es mayor y evidentemente exige que se implemente este tipo de jornadas extraordinarias donde los jueces y el personal jurisdiccional no solo van a dedicar el tiempo de 12 o 10 horas, sino las 24 horas para poder de alguna manera atender esa gran demanda judicial. Nuestra corte igualmente ha fijado ya el trabajo, por lo menos total ahora, de 6,381 actos procesales. Es una corte pequeña, Purima. Sin embargo, a pesar de que el trabajo medianamente está al día, se ha tenido que acumular trabajo para poder atender en esta jornada los trabajos más pendientes que tengamos. Los 56 órganos jurisdiccionales han trabajado, y hasta hace pocas horas, doctora, le comento como anécdota, hemos visto salir a los jueces de los despachos, entendemos, porque se ha trabajado hoy día, porque evidentemente una resolución no sale en un minuto ni en una hora. Las resoluciones se trabajan muchas horas en el día para poderlas descargar oportunamente. En esa medida hemos visto salir del Poder Judicial, de la sede central, a magistrados como el doctor Mendoza Marín de la Sala Superior, entendiendo que ya prácticamente debe estar dejando al día el despacho para poder ingresar entre las 2 o 3 de la mañana a empezar el descargo correspondiente. De igual forma, saludar al doctor César Almanza Barazorda, juez del Juzgado Civil de Andahuaylas, quien en estos minutos está ya incorporando para fines del descargo correspondiente, a la doctora Arlí Contreras Cáceres, a la doctora Norma Manco, jueces del Juzgado de Familia de Andahuaylas, y de igual forma al personal jurisdiccional de la sede central también, quienes van a iniciar el descargo en breves minutos después de haber trabajado horas intensas hasta estas horas más o menos de la noche. Finalmente, doctora, perdón. Gracias. Finalmente, ya, doctora, solo necesito, por favor, pedirle, yo felicito a Arequipa, a Lima Este, que efectivamente la defensa pública se haya unado a la maratón. Es importante, doctora, de que se institucionalice la jornada extraordinaria, no solamente a nivel del Poder Judicial,
sino a nivel de las instituciones con quienes trabajamos de la mano en el tema de administración de justicia, llámese Defensa Pública y llámese Ministerio Público y Colegio de Abogados, toda vez de que con estos operadores es que se puede llevar adelante una audiencia fuera de la jornada ordinaria de trabajo. En el caso de Lima, de Apurímac, doctora, le puedo afirmar que hay resistencia de parte de la Defensa Pública, y eso lo tengo que hacer público porque lo hemos comunicado incluso al Ministerio de Justicia, mandando ciertos documentos pidiendo que la Defensa Pública se pueda aunar a participar fuera de la jornada laboral en forma ordinaria y extraordinaria también cuando se requiera su servicio. Sin embargo, ha habido una resistencia, nos han remitido documentos señalando que ellos trabajan solamente desde las 8 hasta las 4:30 de la tarde. Eso no puede ser, doctora, porque evidentemente perjudica el trabajo del Poder Judicial. Creo que a nivel de estas instituciones debe también comprometerse, porque también son servidores del Estado que han entrado con vocación de servicio a esas instituciones para trabajar en pro de la ciudadanía. Y no estamos advirtiendo eso, por lo menos acá en el Distrito Judicial de Apurímac. Entonces, pedirle, doctora, sus buenos oficios para que se pueda garantizar eso. Y es por eso que de repente en Apurímac no hay audiencias entre estas 0 horas, pero sí hemos de alguna manera garantizado que después de las 5 de la tarde hasta las 11:45 se pueda llevar audiencias con estos operadores jurídicos que se necesita para garantizar la realización plena de la audiencia. Muchísimas gracias, doctora, y deseando efectivamente que sea un éxito esta segunda jornada extraordinaria judicial de descarga, y éxitos a todos los colegas de todas las 35 cortes. Muchas gracias. Saludo a la doctora Nancy Sánchez Hidalgo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Muy buenos días, queridos colegas, doctora Elvia Barrios Alvarado. Amazonas, a pesar de ser una corte pequeña, estamos de pie, acá comprometidos desde Yutupis, desde Condorcanqui, los juzgados bastante alejados están de pie, unidos para estar con todos los presidentes de las cortes y con todos los juzgados a nivel nacional. Comprometidos también con otros entes del Estado, Fiscalía y Ministerio Público y los abogados sí están participando, no hemos tenido ninguna objeción. Ya están iniciando, nos hemos comunicado de que algunos van a empezar más o menos a las 4 de la mañana, otros que hace unos minutos me han llamado diciendo que están en pie justamente porque, como decía la doctora que antecedió, merece horas para estar preparando las resoluciones, y en ese sentido los magistrados se han quedado hasta tarde y luego se van a reconectar en unas horas más adelante. Muchas gracias a todos y esperamos que esta jornada sea un éxito para el beneficio del Poder Judicial y para nuestro prestigio como Poder Judicial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adelante, doctora Carmen López, Corte Superior de Lima Norte. Muy buenas noches, señora presidenta, señores presidentes, señores jueces supremos del Consejo Ejecutivo. Bueno, para mí es un honor participar en esta maratón. Tenemos aproximadamente 90 órganos que se han, que han manifestado su voluntad de participar en esta gran maratón. Esperamos con esta maratón impulsar los procesos y colaborar de algún modo con la celeridad procesal, porque bueno, lo más importante es la ciudadanía y prestar un oportuno servicio. Gracias. Muchas gracias, doctor Osman Sandoval, desde Huaura. Muy buenas noches, señora presidenta del Poder Judicial, muy buenas noches a todos los magistrados supremos que nos acompañan y presidente de la Corte, colegas. En este momento estamos comprometidos al 100% para el éxito de esta segunda gran jornada de la Maratón Judicial. La Corte de Huaura, a través de sus magistrados y personal auxiliar jurisdiccional, comprometidos en todas sus sedes provinciales, de Huaura, Huaral, Barranco, Yori, Cajatambo, el día de hoy vamos a dar una demostración de nuestra unidad, nuestra fortaleza y nuestro compromiso con la población para sacar adelante una carga procesal que es tan requerida por la población, en el sentido de que puedan haber pronunciamientos efectivos, oportunos, eficaces. Hemos tenido efectivamente una coordinación con las autoridades de justicia y de fiscalía, de que han tenido una respuesta bastante relativa, es verdad, pero creemos de que con el correr de las horas, seguramente ellos contagiados con nuestro compromiso, estamos convencidos que podrán ellos tener una actitud también mucho más dinámica
con respecto a la, digamos, a lo que va a contagiar esta maratón judicial. Dentro de esa perspectiva, nosotros nos sumamos a este gran esfuerzo. Estamos seguros que llegados a las 24 horas, diremos que esta ha sido una jornada exitosa. Muchas gracias. Doctora Flor Guerrero, de la Corte Superior del Callao, adelante. La vemos acompañada de sus jueces y juezas. Su micro, doctora Flor. Buenas noches, doctora Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, señores integrantes del Consejo Ejecutivo, señores magistrados de la Corte Suprema, señores presidentes de Corte, presidentas, y señores jueces de primera instancia y de primera. Sí, la Corte de Justicia del Callao también se comprometido con esta jornada judicial extraordinaria, y pues, tenemos acá presente a los jueces que vienen ya desde ya trabajando por esta, que esta jornada sea todo un éxito. Nuestro compromiso siempre va a estar para una mejor administración de justicia y en esos territorios. Muchos éxitos en esta jornada y vamos a poner todos los esfuerzos. Es auditoría. 50 órganos jurisdiccionales que se han comprometido con esta jornada y vamos a estar pues analizando y evaluando paso a paso que sea todo un éxito esta jornada. Muy buenas. Gracias. Saluda el doctor Antonio Paucar, adelante. Muy buenas, buenos días, señora presidenta del Poder Judicial, colegas, presidentes, presidentas. Bueno, de la Corte Superior de Justicia de Pasco también se suma a esta jornada judicial extraordinaria. Estamos ya abajo, bajo cero, en realidad. No obstante a ello, estamos participando ya algunos ya ubicados en los órganos jurisdiccionales con los servidores judiciales que coadyuvan, los señores magistrados y servidores, y bueno, algunos otros de manera remota, pero poco a poco tenemos horarios, 1:00, 3:00 de la madrugada, 4:00 de la madugada, y las 7:00 de la mañana es el corte, etcétera. Ya está sincronizada días anteriores con los demás actores también, como el Ministerio Público, la Defensa Pública, los mismos señores jueces y los servidores. Prácticamente hoy día, en 24 horas, muchos órganos jurisdiccionales van a cumplir ya la meta jurisdiccional anual. Prácticamente es como ya si estuviéramos en diciembre, vamos a cumplir con esa meta de producción, varios órganos jurisdiccionales, y esa es la novedad, y sobre todo el compromiso, el empoderamiento de que la población pasqueña vea los resultados de este trabajo judicial, que sea por la seguridad jurídica. Eso es lo más importante. Estamos empoderados y comprometidos todo el recurso humano para que sea un éxito esta jornada extraordinaria y ya institucionalizada, señora presidenta, por usted, y sobre todo también en nuestro distrito judicial tenemos dos jornadas maratónicas, era el 15 de julio y va a ser en noviembre de este año. De tal manera que con eso va a ser un éxito la producción jurisdiccional. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Mi saludo al doctor José Luis Troya Acha desde la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Buenos días, doctora Elvia. Saludos a los consejeros del Consejo de Justicia Judicial, a todos los colegas, presidentes y presidentas. Expresar también el compromiso de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. La mayoría de los órganos jurisdiccionales está participando activamente en esta jornada, la cual la considero acertada porque va a permitir, en primer lugar, dar una respuesta oportuna a todos aquellos procesos que están pendientes de un pronunciamiento por parte del Poder Judicial, y de esa manera vamos a dar un mensaje adecuado a la ciudad, a los usuarios del servicio que tanto claman y exigen legítimamente un pronunciamiento oportuno y eficaz por parte de este poder del Estado. Por lo tanto, soy seguro de que vamos a alcanzar la meta, vamos a alcanzar los objetivos trazados, no solamente en la Corte, sino a nivel del Poder Judicial, y por lo tanto será una jornada extraordinaria y colmará todas las expectativas institucionales y de la ciudadanía sobre todo. Gracias, doctora. Muchas gracias. Doctor Pánfilo Monzón, desde el cálido Puno. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días, doctora Elvia Barrios, presidente de la Corte del Poder Judicial,
señores miembros del Consejo Ejecutivo, señores jueces supremos, señoras y señores presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del Perú. La Corte de Puno también viene participando en esta segunda jornada judicial extraordinaria. Todos los órganos jurisdiccionales, y conscientemente los señores jueces y servidores, hemos coordinado para que esta jornada sea exitosa. Dado el clima, vamos a empezar a participar aproximadamente desde las 4 de la mañana. De tal manera que nuestro objetivo es superar la meta lograda el año pasado, y seguramente todas las cortes tienen ese objetivo. Estamos seguros que esta jornada va a ser exitosa. Muchísimas gracias. Doctor Canchari, adelante del no menos cálido Ancash. Gracias, doctora Elvia, y señores y señora presidenta, presidente supremo, jueces supremos que los acompañan, al igual que mis colegas de las distintas cortes de la República. Muy buenas noches. En realidad, la Corte de Ancash también se suma a esta segunda jornada nacional. Ello, como siempre han dicho mis colegas, es para llamar la atención a la ciudadanía que nosotros doblegamos esfuerzo, ¿no? Y hacemos notar que con este esfuerzo efectivamente tratamos de llegar a solucionar múltiples problemas que ya lo tenemos dentro de nuestra jurisdicción, como son los procesos judiciales. Así que nada más, y la Corte de Ancash está convencido de que también vamos a lograr a superar la producción que llegamos a realizar en la primera jornada nacional que se realizó en el año 2021. Muchas gracias y suerte a todos los colegas. Y la más cálida todavía, Piura, doctora Isaga Rodríguez. Adelante. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, doctora Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, y más colegas. Piura se hace presente en esta jornada judicial extraordinaria. Ya desde el día de hoy, muchos magistrados, jueces y juezas, así como el personal jurisdiccional, han ido preparando todas sus resoluciones, sentencias, autos, actas, etcétera, para poder iniciar desde las 00 horas este programa de descarga. Como se ha mencionado en una intervención que ha hecho usted, doctora Barrios, en el ranking de escritos pendientes a nivel nacional, Piura, como una de las cortes más grandes del país, se encuentra ubicada en el tercer lugar. Queremos revertir precisamente esa posición y esperamos que en el reporte de las 7 de la mañana se haya un reflejo de todo el esfuerzo que está haciendo el personal y liderado por sus jueces para poder hacer esta descarga procesal y cumplir con el objetivo institucional de demostrar a la ciudadanía que estamos haciendo un gran esfuerzo hoy día, efectivamente, como muchos colegas dicen, como una muestra del trabajo que se hace diariamente, sacrificadamente, para poder cumplir el objetivo institucional. Gracias. Muchísimas gracias, señor Jean Paul Taboada Pilco, desde Trujillo. Adelante, señor presidente, la libertad. Buenas noches, señora presidenta del Poder Judicial, señores integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, señores jueces supremos, señores presidentes de las diversas Cortes de Justicia a nivel nacional. La Corte Superior de Justicia de la Libertad también se va a sumar, digamos, a este gran esfuerzo, a esta gran campaña de un trabajo de 24 horas continuas. De hecho, que a las 7 de la mañana, que vamos a hacer nuevamente una conexión, lo vamos a hacer desde la unidad de flagrancia en el Distrito del Porvenir, porque ya se ha coordinado con el juez de investigación preparatoria de flagrancia y también con los demás actores del sistema de justicia penal para que se realice justamente una audiencia relacionada con una detención en flagrancia. Eso entre otros órganos jurisdiccionales que vamos a ir comunicando a lo largo del día. Entonces, nuevamente mi felicitación por esa importante iniciativa de la señora presidenta y por supuesto este gran esfuerzo en conjunto de toda la familia judicial. Muchas gracias. Muchas gracias. De la Corte Superior de Sullana, doctor, mi saludo, doctor Lora, Jaime Lora. Muy buenos días, doctora, y también buenos días a todos los presidentes
presidenta de las diferentes cortes de justicia del país y también a los señores y señoras jueces supremos. En realidad, esta jornada, que ya se ha institucionalizado, constituye un hito que ya queda en la historia del Poder Judicial, a través de la cual demuestra a la ciudadanía el esfuerzo que realiza la judicatura por la descarga postal. En realidad, la carga postal es exponencial cada año, y aun cuando tengamos muchas jornadas, probablemente no lleguemos al estándar que nosotros deseamos. Pero lo que sí es claro es que no desmayaremos el esfuerzo, porque esa carga procesal cada vez se enfrente con objetividad, con celeridad y con la disponibilidad que hoy en día ya se ha institucionalizado a través de esta jornada y a lo largo de todo el año en las diferentes cortes del país, cómo se hacen esfuerzos denodados para disminuir la carga procesal. Felicito esta iniciativa de usted, señora presidenta. El año pasado fue un éxito total, rotundo, esta jornada. Esperamos lo mismo en este año. Creemos firmemente de que esta jornada va a ser un éxito y obviamente dejaremos un sello a la sociedad, porque nuestra labor como servidores públicos es justamente ello, servir a la sociedad. Y esto yo no lo considero un sacrificio, porque nada estamos mutilando, lo considero un gran esfuerzo, porque el esfuerzo vale la pena y obviamente las horas que nosotros dediquemos en todas las cortes, como en este caso de Sullana también, vale la pena por el bien de la sociedad a la que todos y nosotros nos debemos. Y felicitar su iniciativa, doctora Elvia. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, y acá nos encontramos con los integrantes del Consejo Ejecutivo y damos nuestro saludo a la doctora Emilia Bustamante Ollague, presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ya hemos señalado que también la Corte Suprema se encuentra presente. Adelante, doctora Bustamante. Buenas noches, señores presidentes de las distintas Cortes Superiores de Justicia de Lima. En esto de los magistrados de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, estamos apoyando esta campaña de descarga judicial 24 horas que usted promueve entusiastamente. Aquí se encuentran presente el doctor María Carraga, el doctor Francisco Cunha, la doctora Sara Echevarría y el doctor Augusto Ruiz Díaz. Estamos acá con un programa de trabajo. Tenemos, como usted ha promovido, la convocatoria y la asistencia voluntaria de un pool de trabajadores de la Sala Civil Permanente, así como también hay un pool de trabajadores que están apoyándonos de trabajo remoto nocturno, o en todo caso diurno, con mucho entusiasmo y con mucha expectativa de apoyar los planes de trabajo, y sobre todo, como usted señala, señora presidenta, el poder dar una respuesta al ciudadano que está a la expectativa de que podamos coadyuvar en a producir mucho más, ¿no? Seguramente no va a faltar algunos críticos que van a señalar, bueno, solamente trabajan un día, pero eso no es así, porque usted acá entusiastamente está día a día promoviendo el trabajo permanente y continuo de los servidores como de los magistrados del Poder Judicial. Estamos aquí, señora presidenta. Muchísimas gracias. Y así vamos a iniciar el día de hoy con los integrantes del Consejo Ejecutivo. Nos acompaña también acá la doctora Susana Castañeda, de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, el doctor Héctor Lama, integrante del Consejo Ejecutivo, juez supremo, la doctora Vanessa Medina, también integrante del Consejo Ejecutivo, el doctor Vicente Espinosa. Y fíjense, quiero despedirme para continuar la ruta y la visita acá, mostrando a Lima Este, precisamente, que se encuentra. Lima Este se encuentra acompañado de sus jueces, de personal jurisdiccional. Mi saludo a todos ustedes. Ahí están ellos trabajando, produciendo. Mi saludo, y estaremos pronto viéndonos personalmente a todos ustedes, y nos despedimos para continuar las visitas a los diferentes órganos jurisdiccionales. Y como yo decía, hoy y siempre, Poder Judicial. Gracias.
Y continuamos. Vamos ahora a la sala transitoria, a la civil, a la suprema. Hoy siempre Poder Judicial, fueron las palabras de la presidenta Elvia Barrios Alvarado, aquí en el Centro de Monitoreo Jurisdiccional, con quien se pudo conectar con las 35 Cortes Superiores de Justicia del país para darles la bienvenida a la segunda jornada judicial extraordinaria. Ella en estos precisos momentos se va a dirigir a las otras salas que se encuentran dentro de la Corte Suprema. La presidenta tuvo un trabajo muy interactivo con los presidentes de las diferentes Cortes Superiores de Justicia del país. Asimismo los acompañó los integrantes del Consejo Ejecutivo, el doctor Héctor Lama More, la doctora Jessica Medina. Así también estuvo presente la doctora, como mencioné, la doctora Jessica Medina, el doctor Vicente Espinosa Santillán. Es preciso mencionar que el año pasado esta jornada jurisdiccional se llevó a cabo con total éxito, emitiéndose 326.000 actos jurisdiccionales a nivel nacional, de las cuales 16.019 fueron sentencias. En estos momentos, la presidenta del Poder Judicial se dirige a una de las salas de la Corte Suprema. Los detalles. Adelante, Chila. Así es, Melody. Hola, Melody, ¿qué tal? A las 00 horas inició esta jornada judicial extraordinaria, esta jornada maratónica. Estamos en Palacio Nacional de Justicia, dirigiéndonos a una de las primeras salas que la presidenta del Poder Judicial va a inspeccionar con el trabajo para dar celeridad, la celeridad que tanto demanda la ciudadanía. Ella está ingresando ya acompañada de miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para poder corroborar, constatar lo que se viene realizando en esta segunda jornada judicial extraordinaria. Hoy, viernes 12 de agosto, estamos en vivo por Justicia TV. Vemos en pantalla a la presidenta del Poder Judicial acompañada del Consejo Ejecutivo, de miembros del Consejo Ejecutivo, para poder corroborar el trabajo. Esta jornada se ha solicitado de manera voluntaria. Los jueces y juezas, personal administrativo, jurisdiccional, acude de manera voluntaria a realizar labores para responder a la demanda ciudadana por celeridad. El año pasado se resolvieron más de 300.000 actos procesales. Hace su ingreso entonces la doctora Elvia Barrios Alvarado, acompañada de miembros del Consejo Ejecutivo. Todos están ya con sus distintivos de la segunda jornada judicial extraordinaria, esta maratón al pie del cañón. Personal administrativo, jurisdiccional, jueces y juezas se encuentran listos. El campanazo inicial fue a las 00 horas de hoy. La presidenta del Poder Judicial saluda, se acerca a cada uno de los integrantes de la sala para saludarlos y agradecerles su compromiso, no solo personal, sino también, no solo laboral, sino también personal con el servicio de justicia, con la ciudadanía. Así es, Melody, estamos transmitiendo. Así es, Melody, te escucho fuerte y claro. Bien, fuerte y claro, estamos en vivo. Quizás podamos escuchar algunas impresiones de los trabajadores jurisdiccionales que se encuentran en la sala civil permanente. Vamos a escuchar a la presidenta. Esta es la realidad de la Corte Suprema. Fíjense, no tenemos espacios adecuados por la carencia de infraestructura. Esta es la infinidad de expedientes que hay que resolver. Se señala a menudo que no producimos
Lo que no saben es que solo somos 3.496 jueces para manejar ahora aproximadamente 4 millones de expedientes. Y esta es la muestra. No es tampoco el retraso, sino es la ingente cantidad de carga procesal. Mañana sustentamos nuestro presupuesto ante la PCM y esperamos que se atienda nuestro pedido, fundamentalmente el tema que hemos venido reclamando referido a la tercera escala remunerativa de los trabajadores y también el tema de los trabajadores CAS para que tengan una remuneración justa. Y estaremos ahí mañana a las 12 del día precisamente luchando nuestro presupuesto. Sin dormir además, presidenta, sin dormir, sin en esta jornada ininterrumpida. Menos nosotros, ¿no? Como decía el doctor, el presidente de la Corte, Sullana, además también es una jornada que vale la pena por la ciudadanía. Claro que sí, vale la pena porque también permite mostrar a la ciudadanía que dentro de nuestra institución habemos gente comprometida con el trabajo y que no se nos tiene que mirar con desconfianza, sino contrariamente como confianza, claro. Con mucha confianza. Vamos a inspeccionar todas las cortes que podamos. Claro que sí. Vamos entonces, Melody, a continuar acompañando a la presidenta del Poder Judicial y a los miembros del Consejo Ejecutivo. En esta jornada van a dar el campanazo inicial. También que esta jornada es de carácter voluntario, es decir, los jueces se están poniendo la camiseta para poder trabajar desde las 0 horas de hoy para la realización de esta jornada judicial extraordinaria. Todo suma y todo aporta. Saludos a ustedes, jóvenes. Ahí están con una clásica vincha que se han puesto ahí, simbolizando pues lo que significa nuestra maratón judicial. Gracias, mis saludos. No me escuchan. Lo que pasa es que no me han escuchado, creo. La presidenta del Poder Judicial está saludando a los trabajadores que están laborando de manera remota en esta jornada en la sala civil permanente. Ahí está. Decía, muchísimas gracias a los que están trabajando remoto. Gracias por su esfuerzo y por esta jornada voluntaria que están haciendo el día de hoy. Buenas noches. Ya estamos ya de día, vamos a continuar recorriendo. Los miembros del Consejo Ejecutivo dicen, sí, ya estamos de día, Melody. Ya estamos, buenos días, saludando a todos. Recordamos que estamos en vivo, transmitiendo por Justicia TV, por todas las redes sociales del Poder Judicial de Justicia TV, doctor. Gracias. Es preciso destacar el entusiasmo de todos los jueces magistrados que se encuentran en la sala civil permanente en estos momentos. Ellos están muy contentos a pesar de que tienen una jornada muy dura el día de hoy. Así es. Todos están bien despiertos, con el café listos también para iniciar la jornada. La presidenta de la sala civil permanente, la doctora Emilia Bustamante, estamos acá con ella. Doctora, ¿qué se tiene previsto para el día de hoy? Bueno, se tiene previsto para el día de hoy, 12 de agosto del 2022, en esta sala civil permanente en la cual usted está viendo el personal y los magistrados, desarrollar 200 causas de calificación de recursos de casación. Este es un trabajo bien interesante porque vamos a tratar temas diversos: tenencia, régimen de visitas, desalojos, cumplimiento de contrato, cuestiones de competencias y diversos temas colaterales también vinculados a la materia civil que conoce esta sala civil permanente de la Corte Suprema. Perfecto, doctora. Volveremos entonces para ir viendo los resultados a las 7, a las 3 de la tarde. Muy buenos días ya. Gracias. Vamos a continuar recorriendo Palacio Nacional de Justicia y las distintas salas. La presidenta del Poder Judicial recorre con miembros del Consejo Ejecutivo, personal administrativo también, salas. Melody. Muchas gracias por la información. Sé que nos vas a traer más detalles sobre este recorrido que está realizando la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado. Ella estuvo presente en la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, donde el día de hoy se va a realizar 200 causas de calificación de casación. Entre ellas tenemos tenencia, régimen de visita, todos en materia civil. Así lo precisó la presidenta de la Sala Civil Permanente, la doctora Emilia Bustamante Ollaga. Como hemos podido apreciar, cantidad de expedientes en las salas. Estas audiencias se realizan
con la finalidad de contribuir la descarga procesal laboral y también dar mayor celeridad a las audiencias. Nuestra compañera Chila se va a trasladar a la sala transitoria, a la sala penal transitoria. Transitoria, recordemos que este trabajo se realiza de manera voluntaria. La presidenta del Poder Judicial ya está avanzando todavía, seguimos de madrugada aquí en Palacio Nacional de Justicia. El Centro de Investigaciones Judiciales emitirá reportes oficiales sobre el avance de esta jornada judicial extraordinaria. Hablamos de lo que se va a resolver el día de hoy: son autos, sentencias, vistas de causa, decretos, ingreso de expedientes, notificaciones, audiencias, devolución también de expedientes y transcripción de actas de audiencias. En la primera jornada judicial extraordinaria, la corte que lideró el ranking de producción en este día fue la Corte de Arequipa, con más de 41.600 actos procesales realizados, y el presidente de la Corte mencionó que 90% de los órganos jurisdiccionales se encuentran trabajando en esta nueva jornada judicial extraordinaria. Los presidentes de distintas cortes de nuestro país, de las 35, han realizado visitas monitoreando y motivando a jueces y juezas y personal administrativo y jurisdiccional. Vemos ahora cómo la presidenta del Poder Judicial saluda a todos los trabajadores comprometidos en resolver, en atender la demanda ciudadana que busca celeridad, que busca respuesta del Poder Judicial. Le había mencionado que son un poco más de 3.000 los jueces en todo el país que tienen que resolver una carga procesal de 4 millones, superior a 4 millones. Estamos con el doctor también, Héctor Lama More, quien desde muy temprano también ha acudido aquí a Palacio Nacional de Justicia. Doctor, ¿qué es lo que se espera de esta jornada? Bueno, el resultado debe ser la reducción de la carga procesal que se tiene pendiente. El compromiso de los jueces está evidenciado con su presencia personal en los locales judiciales junto con los trabajadores. Y eso demuestra el compromiso de los mismos y su vocación para dar un mejor servicio de justicia, ¿no? Y es un saludo a todos ellos por su presencia personal y por su disposición para trabajar intensamente por la descarga procesal, ¿no? Una herramienta también que ha ayudado a la descarga procesal, no solamente en la jornada, es el EJE, el expediente judicial electrónico, que usted ha venido desplegándolo e impulsándolo en todo el país. Sí, y por ahora tenemos expedientes físicos, pero en un par de años o tres años ya eso se reducirá, por lo menos físicamente, aunque la carga continuará ya virtualmente, ¿no? Facilitando el trabajo, por supuesto. Ya no serán 4 millones, además. Deben ser menos, porque el tiempo se acorta con el expediente electrónico. Vamos entonces a seguir recorriendo, doctor. Muchas gracias, sí, por sus palabras. Continuamos, Melody. Aquí la presidenta del Poder Judicial ya está lista para dar unas palabras también a los integrantes de esta sala, que están aquí listos para iniciar esta jornada extraordinaria. Todos han trabajado, han desplegado el trabajo durante días previos para poder tener listas las resoluciones, las audiencias de sentencia, las notificaciones, como lo han venido mencionando. Como estamos viendo, la cantidad de expedientes que se encuentran en la sala penal transitoria. Hay un Así es, Melody. Arduo el día de hoy para poder resolverlas hasta la medianoche. Así es, 24 horas de trabajo ininterrumpido. Vamos a escuchar un poquito de lo que están conversando con el personal de esta sala. ¿Quiénes son? La doctora Rosa del despacho del doctor Prado, por ejemplo, y sobre todo los cuadernillos que siempre se escanean, ¿no? Para una mejor... Correcto, claro que sí. Constatando entonces el servicio, aún, miren, pueden apreciar que aún se usa el pabilo del que a veces la presidenta del Poder Judicial recuerda, con taladro tienen que hacer esos agujeros para tener todo el expediente listo, ordenado, que no se pierda ningún folio, ninguna hoja. ¿Están listos, señores, entonces, para iniciar esta jornada? Sí, siempre listos. Comprometidos también con el trabajo, con el Poder Judicial. ¿A qué hora han llegado a Palacio Nacional de Justicia? Yo he llegado hace
hace 2-3 horas, más o menos. Sí. Sí, 10 de la noche, por ahí. ¿Qué es lo que tienen previsto ahorita resolver los jueces, gracias al trabajo que ustedes realizan también con el apoyo de ustedes? A ver, es un poco abierto tu pregunta, pero lo que buscamos ahorita es avanzar, más que todo avanzar con las vistas, dejar todos los... Con esto, cosen los expedientes. Dejar todo listo para que se puedan resolver las causas, ¿no? Que se llevan a cabo. Perfecto, gracias por su gracias. Un saludo a la cámara, por favor, señores. Estamos ya listos, preparados. Melody, contigo. Así es, Chila. Recordemos que el sistema integrado judicial será la fuente oficial de recolección de datos de los actos procesales. Cada órgano jurisdiccional, a través de sus informáticos, deberá ingresar el total de los actos procesales en el sistema integrado judicial. Según el reporte, el Centro de Investigaciones Judiciales emitirá los resultados oficiales a la Presidencia del Poder Judicial durante el día, a partir del mediodía, a las 8 también de la mañana, entre las 4 y 8 de la noche y finalmente a las 11:59, que obtendremos el resultado final de las 35 Cortes Superiores del país. Esta jornada judicial extraordinaria considera los siguientes actos procesales: el total de sentencias, de autos, de vista de causa, de decretos, ingreso de expedientes, así como de notificaciones, de audiencias, entre otros procesos y actos que se dará a conocer en el transcurso del día y finalmente a la medianoche. Así es, Melody. Vamos a estar reportando cada uno de los avances. ¿Cómo? Grito motivador, hoy y siempre Poder Judicial. Una foto también de recuerdo con la primera mujer presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios Alvarado, y los trabajadores a los que ha felicitado por su compromiso y les ha dicho estar orgullosa por lo que vienen desempeñando el día de hoy. Desde las 00 horas estamos transmitiendo por Justicia TV en vivo, Melody, y a través de todas nuestras señales digitales. También está transmitiendo en estos momentos la Corte de Ayacucho su primera audiencia sobre régimen de visitas y pensión de alimentos. Ellos están transmitiendo también por el Facebook de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Todos nos volvemos a trasladar para constatar el trabajo que se viene realizando hasta ahora. Son las 12:43 de la mañana. Y también dar a conocer que la presidenta del Poder Judicial el día de mañana arranca desde muy temprano con visitas a las diferentes cortes del país. Así también tiene una agenda muy cargada, no solamente visitas, sino ella va a acudir al MEF. Uy, se escucha el entusiasmo de los trabajadores judiciales que dan inicio a la jornada judicial extraordinaria a nivel nacional. Muy bien, seguimos haciendo el recorrido junto con nuestra compañera Chila Herrera, quien nos va a traer todos los detalles de estas visitas que está realizando la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado. Recordemos que el año pasado esta jornada jurisdiccional se llevó con total éxito, obteniendo más de 3.000 actos procesales a nivel nacional, de las cuales 16.019 fueron sentencias. Esto gracias al esfuerzo de los jueces, magistrados y personal jurisdiccional que lucha día a día para dar mayor celeridad a las audiencias. Porque a pesar de la pandemia, pues el Poder Judicial se pone la camiseta, pese a que trabajan con escasos recursos económicos. No cuentan muchos de ellos, muchos órganos jurisdiccionales, con las logísticas adecuadas. Y pues, a pesar de ello, hoy
van a demostrar que sí pueden servir al país, porque eso es lo que clama la ciudadanía, una justicia célere y rápida, sobre todo rápida y eficiente. Y hoy la presidenta del Poder Judicial, desde las 00:00, estuvo conectada con los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país y con las diferentes salas de la Corte Suprema para incentivar, motivar, para que ellos también sientan lo que los ciudadanos quieren, y también a través de estas resoluciones, audiencias, que conoceremos a la medianoche, vamos a poder tener datos exactos a esa hora y esperamos pues sobresalir. Así es, y justamente para conocer un poco más y recordar cómo fue la jornada el año pasado, vamos a ver el siguiente informe. El 2021 se lograron 16.000 sentencias en solo un día. Gracias por ese esfuerzo y por esa vocación de servicio. Este es el inicio de un trabajo que debemos realizar de manera continua para mostrar a la ciudadanía que en este Poder Judicial somos una sola fuerza, somos vocación de servicio y queremos mejorar la prestación del mismo. Más de 13.000 expedientes ingresados. Fueron cerca de 10.000 audiencias. Este 2022 se espera que la jornada extraordinaria del Poder Judicial supere estas cifras. Hay que resaltar el compromiso de los operadores jurídicos y de los jueces hacia lo justiciable. Esta maratón judicial se trata de la agilización de procesos de todas las áreas del órgano jurisdiccional, es decir, juzgados de paz no letrado, juzgados de paz letrado, juzgados especializados, cortes superiores y Corte Suprema. Fuera de la jornada cotidiana de 8 de la mañana a 5 de la tarde, trabajan hoy viernes 12 de agosto de manera voluntaria durante 24 horas. Esto involucra a jueces, personal jurisdiccional y administrativo que harán posible la descarga procesal. Comprenderán que los usuarios judiciales, los justiciables, muchas veces están a la espera de una sentencia, están a la espera de una notificación, están a la espera del ingreso de su expediente al órgano jurisdiccional. Entonces, esta jornada judicial maratón contempla esos actos procesales. Esta jornada involucra ingresos de expedientes al sistema, notificaciones, sentencias y actos finales que pongan fin al proceso. El año pasado la Corte Suprema alcanzó una producción de más de 38.000 expedientes, ¿no? Y si bien es cierto, es una cifra a resaltar, entendiendo que el contexto de la pandemia agudizó un poco el problema de la carga procesal, se logró esta cantidad de producción. Sin embargo, el ingreso de expedientes a la Corte Suprema superaron los 50.000 expedientes. Bien, continuando con esta jornada judicial extraordinaria, ahora nos enlazamos nuevamente con nuestra compañera Chila Herrera desde la sala de descarga digital de la Corte Suprema. Adelante, Chila. Entre otras cosas, se debe precisamente a la inmensa carga procesal, al número tan significativo de procesos que tenemos y a un número también exiguo de jueces que no se abastecen para tanta carga procesal. Esta es la labor que hacemos. Entonces, que hoy están comprometidos, doctora. Claro que sí. La presidenta de Perjudicial ha saludado a los integrantes de la sala de descarga. Vamos a procesar desde aquí. Se digitalizan los expedientes que son en papel. ¡Poder Judicial! El grito respectivo en cada una, tras cada una de las visitas, todos juntos, hoy y siempre, Poder Judicial, Melody. Un grito también motivador, alentador en esta jornada en la que no ha iniciado a las 00:00 del día de hoy, ha iniciado días antes, ha iniciado semanas antes en distintos órganos jurisdiccionales con el trabajo del personal administrativo y jurisdiccional, que como hemos visto ahora en el centro de descarga,
No solamente el trabajo es en las salas de audiencia, es en todo, en todas las áreas del Poder Judicial. Vamos a continuar recorriendo Palacio Nacional de Justicia. Melody. Así es, Chila, hemos podido ver a la presidenta del Poder Judicial en la sala de descarga digital. Ella continúa con mucha motivación al personal para poder seguir de pie y avanzar con esta jornada judicial extraordinaria. El día de mañana, a pocas horas, la presidenta del Poder Judicial también va a realizar un recorrido por las diferentes Cortes Superiores de Justicia del país. Ella se va a trasladar a la Corte Superior de Justicia de Lima, a la Corte de Lima Norte, del Callao, Puente Piedra, Ventanilla, para conocer el trabajo que vienen realizando, así también para motivarlos y seguir con esta larga jornada judicial extraordinaria. Bien, la presidenta en estos momentos continúa su traslado a las salas de la Corte Suprema. Nuestra compañera Sheila Herrera nos va a seguir dando todos los pormenores. Más adelante también nos vamos a conectar con los presidentes de las Cortes para que nos cuenten un poco del trabajo que vienen realizando y también de cómo han motivado ellos a sus trabajadores, a sus jueces magistrados, que se ponen la camiseta también para seguir esta jornada judicial. El Poder Judicial supere estas cifras. Hay que resaltar el compromiso de los operadores jurídicos. En la primera jornada, cada una de las cortes ha programado metas aún superiores. A la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, que ya empezó también con una audiencia muy mediática sobre la sentencia de una organización criminal dedicada a la adulteración. Adelante, Chila, la presidenta se encuentra en la mesa de partes. Así es, Melody, la mesa de partes que atiende de manera presencial también y también virtual. Y todo el personal que está trabajando en esta jornada lo realiza de manera voluntaria. Se les ha convocado, se les ha motivado para un trabajo voluntario y es motivador también que la presidenta del Poder Judicial acuda a saludar a cada uno de ellos, acuda a cada una de las oficinas para agradecer también la motivación. Vamos a continuar recorriendo. Y el grito respectivo. Vamos, así nos motivamos. Este grito es el café de esta madrugada. Es lo que nos da energía, lo que nos motiva a continuar avanzando con esta visita y motiva también a en distintas áreas, esta vez la mesa de partes. Recordemos que en cada cierto tiempo, cada ciertas horas, a las 7 de la mañana, a las 3 de la tarde, el Centro de Investigaciones Judiciales emitirá reportes oficiales sobre el avance de esta jornada judicial extraordinaria. Jueces y juezas, personal administrativo, jurisdiccional, se ha puesto no solo la camiseta, también el corazón para resolver la mayor cantidad de actos procesales el día de hoy, viernes 12 de agosto. Melody, estamos transmitiendo en vivo por Justicia TV y todas las redes, las cortes, distintas cortes superiores del país, las 35 están participando y muchas de ellas están transmitiendo ya sus audiencias. Hemos podido apreciar la tremenda carga procesal, los expedientes, las rumas de expedientes que se encuentran en las salas supremas. Es también preciso mencionar que el Poder Judicial resolvió 656.270 expedientes que comprenden a 1.726 órganos jurisdiccionales de las 33 Cortes Superiores de Justicia dentro del mes de enero a junio del presente año, según la Oficina de Productividad del Poder Judicial. La Corte Superior de Justicia de Lima ocupa el primer lugar en relación a los restantes de las 33
distritos judiciales que cuenta ese distrito jurisdiccional. Ahí vemos que la presidenta del Poder Judicial continúa con su recorrido. Vamos a continuar recorriendo Palacio Nacional de Justicia por el momento. Acá hemos iniciado, Melody, pero como lo has mencionado, la presidenta va a recorrer distintas cortes de Lima y también está monitoreando desde el Centro de Comando y Monitoreo Jurisdiccional del Poder Judicial, inaugurado el día jueves, el trabajo de las 35 Cortes Superiores de Justicia del país a las 12 de la noche, a las 0 horas de hoy. Todos los presidentes de las Cortes Superiores se conectaron y dieron sus reportes, también palabras de aliento y de compromiso. Mostraron su compromiso no solo con el Poder Judicial, sino con la ciudadanía, con la respuesta a la demanda ciudadana por una justicia célere, pronta y oportuna. Precisamente en estas intervenciones, el presidente de la Corte de la Libertad anunció que a las 7 de la mañana vamos a dar un reporte desde esta Corte de nuestro país, desde la unidad de flagrancia inaugurada el 1 de julio de este año, con una audiencia que se realizará también aquí. Las audiencias se realizan en tiempo récord en la unidad de flagrancia y aún más en el día de la descarga judicial, la jornada judicial extraordinaria. Nos dirigimos a el edificio Carlos Zavala Loaiza de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Ya estamos cruzando la pista. Salimos de Palacio Nacional de Justicia con un poquito de llovizna, un poquito de garúa, pero eso no nos quita las ganas de trabajar, no le quita las ganas de trabajar a la gente. Hoy el día de compromiso institucional y la recibe el presidente de la Corte, el doctor César Sawanay, el presidente de esta Corte Superior de Justicia de nuestro país. Recibe la presidenta del Poder Judicial. El saludo respectivo también a los miembros del Consejo Ejecutivo. Vamos a hacer el ingreso a esta Corte Superior Nacional de Justicia. Melody. Sí, vemos cómo el presidente, el doctor César Sawanay Calcín, presidente de la Corte Superior de Justicia Penal, le invita a pasar a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, seguramente también para mostrar el trabajo que vienen realizando los jueces y magistrados de ese distrito jurisdiccional. Así es, Melody, esta Corte Superior de nuestro país lleva los casos más complejos, como los casos de corrupción. Aquí también son procesados, se llevan a cabo los juicios de los expresidentes de la República. Hoy tenemos programado el juicio, la continuación del juicio del expresidente Ollanta Humala. Hace su ingreso. Entonces vemos ingresar muy animado el doctor César Sawanay Calcín junto a la presidenta del Poder Judicial e integrantes del Consejo Ejecutivo a la primera sala. Ya están listos los jueces. Aquí está el personal desplegado ya esperando la llegada. Ya iniciaron ellos a las 0 horas del día de hoy y están listos ya también. Sí, Chila, tengo entendido que a las 00 horas esta Corte Superior Nacional ha iniciado con una lectura integral de sentencia a una organización criminal dedicada a la falsificación de pasaportes y visas. Precisamente ingresar a la sala de audiencias donde se lleva a cabo, pedimos el silencio respectivo, porque estaban realizando ya la audiencia. La preferencia al pasaporte falsificado que se realiza en la información remitida por el Reino de España en la investigación realizada en dicho país. Considerando segundo, respecto a la existencia de una... Aquí se sientan todos para presenciar esta audiencia. El colegiado considera que respecto a la existencia de una... Vemos en imágenes, en estos momentos, la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada viene realizando una audiencia. Es por ello que la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, junto con los integrantes del Consejo Ejecutivo, se encuentran sentados presenciando esta audiencia. Exactamente no sabemos qué audiencia, pero más adelante nuestra compañera Sheila Herrera nos detallará.
Ah, me informan que sí, efectivamente, es la audiencia que dio inicio a las 0 horas con la lectura integral de sentencia a una organización criminal dedicada a la falsificación de pasaportes y visas, que involucra un total de 6 acusados, me comentan. El órgano jurisdiccional a cargo del caso es el primer juzgado penal colegiado, integrado por los jueces especializados Guillermo Guamán Vargas, Juan Roldán Ponte y Luis Arancibibia Agostinelli. Así es, Melody, es el adelanto de una lectura de sentencia sobre un caso de mercado negro, como bien lo has mencionado, sobre la falsificación de pasaportes. Aquí están todos listos, sustentando además este adelanto de fallo. Tengo entendido, Chila, que en el marco de esta jornada jurisdiccional extraordinaria se brindará importante información sobre el próximo enjuiciamiento en el caso vinculado a la red Orellana. Quizás más adelante nos puedas informar sobre esta audiencia. Claro que sí, vamos. Claro que sí, Melody. Nos vamos a acercar en unos minutos al presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, César Saguanay, quien se encuentra conversando en estos momentos con la presidenta para dar detalles de lo que se viene realizando y lo que se va a realizar durante el día. Y vamos a ir informando, como hemos venido haciéndolo ya 1 hora con 4 minutos por Justicia TV, Melody. También se ha programado de manera presencial la audiencia de prisión preventiva contra Gonzalo Monteverde por delito de defraudación tributaria en esta Corte Superior. Eso lo tendremos en vivo a las 2 de la tarde. Ya está todo programado, Melody. Todo está listo para dar celeridad a todos estos casos. Como te venía mencionando al inicio, esta Corte lleva los casos más complejos en nuestro país, los casos más complejos en los que se lleva a cabo juicios a incluso expresidentes de la República, exalcaldes, exgobernadores. Melody. Chila, hoy todas las Cortes Superiores de Justicia del país están despiertos desde las 0 horas para llevar a cabo esta jornada judicial, con la realización de audiencias, resoluciones, notificaciones, lectura de sentencias y otros actos procesales. El total de las cifras será conocido a las 12:00 por la presidenta del Poder Judicial. Sí, Chila, cuéntame. Vamos a hacer un recuento de lo realizado, de lo logrado de distintas cortes en la primera jornada judicial extraordinaria, mientras van a hacer un receso en esta audiencia, pero vamos a hacer un recuento. La primera corte, la corte que lideró el ranking fue la Corte de Arequipa, seguida por la Corte de Lima y luego la Corte de Junín. También la Corte de Lima Norte, con 14.240 actos procesales. Y hoy ha desplegado esta corte 90 órganos jurisdiccionales de manera voluntaria para la realización de esta jornada judicial extraordinaria. La presidenta del Poder Judicial se acerca a felicitar el compromiso de los magistrados en esta sala de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Y vamos a conversar también con el presidente de la Corte, el doctor César Saguanay. Doctor, bienvenido a Justicia TV. Por favor, coméntenos qué es lo que han programado como meta el día de hoy. Muy buenos días. Desde las 0 horas, nuestra Corte, al igual que en la primera jornada, empieza con una lectura concreta de sentencia. En este caso están sentenciando una organización criminal y también que viene asociado con delitos contra la tranquilidad pública. Y esta sentencia va a ser la primera que registramos ya en nuestro ritmo y estamos proyectando la emisión de 20 sentencias. 20 sentencias podría decirse una cifra inferior, pero si se equipara a la complejidad de nuestros casos que manejamos aquí, realmente es una altísima producción. En la primera sesión logramos emitir 15, de tal manera que esperamos batir la proyección que tenemos a 20 sentencias, lo cual ahorita vamos a hacer una muestra ante la presidencia y los miembros del Consejo de nuestra progresión es sostenida. Siempre vamos
incrementando en más del 100% nuestra producción. Y muchos dirán que a comparación de otras cortes, ese número es mínimo, pero la complejidad de los casos es el tema en esta corte, el tema especial. Así es, hay unos cuestionamientos que se hacen en el orden político de que el Código Procesal Penal no sirve para juzgar organizaciones criminales. Nuestros jueces y trabajadores están demostrando que sí podemos juzgar respetando la Constitución y las leyes y las garantías de los acusados en forma solvente. Y vamos a presentar nosotros ahorita cuál es la seria progresión que tenemos todos estos años de crecimiento exponencial de la carga. Pese a la pandemia, además. Así es, pese a la pandemia. Entonces, lo acompañamos, doctor, para esta presentación. Ahí vemos a los miembros de la sala que han hecho un breve receso para poder recibir el saludo de la presidenta del Poder Judicial, que ha felicitado su compromiso. Además, vamos a escuchar también al doctor César Saguanay, presidente de la Corte. A ver. A esta hora de la mañana hay unos trabajadores que en este momento están ahí en ese ambiente, por ejemplo, que son de la sede de Tacna, pero han venido aquí para hacer las descargas correspondientes y están elevando el contador hasta ese momento. Pero nosotros... Sí. Una audiencia, 7 autos, 19 decretos, 12 notificaciones. Bueno, vamos... Bien, como estamos apreciando, el presidente de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, el doctor César Saguanay Calcín, está mostrando unos datos importantes sobre la realización de las audiencias que se vienen realizando en los órganos jurisdiccionales de esa corte. Es preciso mencionar que la presidenta del Poder Judicial pudo conectarse con las 35 Cortes Superiores de Justicia del país para dar a conocer el trabajo que vienen realizando, así también felicitarlos porque desde las 0 horas comenzaron a trabajar. La emisión de audiencia, esta medición, por ejemplo. Acá están registrados con ese algoritmo. Si ya funcionara, así sería la medición de la carga de cada expediente procesal. Imagínense, vean ustedes a este juzgado primero, que es el colegiado que está juzgando el caso en este momento. A ese juzgado le ha caído el caso Orellana. Fíjense que con ese 79 imputados, un agraviado, 240 delitos, tiene 7.492 declaraciones, 5.392 pruebas periciales y 11.660 documentales. Eso arroja un peso específico de 669.67. Ese solo expediente, fíjense, ha hecho que desbalancee completamente. Los otros juzgados tienen una carga en total de 50, 99, 41 y este 715. O sea, ese caso realmente era el que distorsionaba todo y es el mega, mega caso, el más complejo que va a conocer nuestra Corte Superior Nacional. Si esto estuviese vigente hoy, el sistema automáticamente le cerraría el turno a este juzgado para que solo reciban estos tres. Sin necesidad de pedir al Consejo que redistribuya carga, nada. Esa es la ventaja que se va a tener con este tema del algoritmo. Acá tenemos mostrar la producción, doctora, enero. Y es uno de los más complejos que ha recibido especializada con el Código Procesal Penal del 2004. Durante esa jornada judicial extraordinaria, que tiene una duración de 24 horas y de carácter voluntaria, se realizarán diversos actos procesales como sentencias, autos, decretos, ingreso de expedientes, notificaciones, audiencias, entre otros. Justamente es lo que estaba explicando el presidente de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada, el doctor César Saguanay.
50%, y los unipersonales y colegiados, 135%. Con todas las medidas que se dieron, las medidas del año pasado, ahora están dando sus frutos ahí con esa redistribución. Esto fue la producción que registramos en la jornada primera del año pasado, 835 registros, 15 sentencias. Entonces ahora vamos a superar en un 5 sentencias nuestro récord anterior. Sí, sí, así es. Vamos a hacer el grito respectivo motivador, además. Hoy y siempre, Poder Judicial. Retornar en unas horas, Melody, a continuar a ver cómo se va logrando el cumplimiento de los objetivos. El presidente de la Corte Superior de Justicia Penal especializada, el doctor César Guanay, ha explicado la complejidad de los casos. Me comentabas hace unos minutos sobre el caso Orellana y él explicó que, por ejemplo, en este caso, que es de gran complejidad, hay 200 acusados y uno de ellos nada más, por ejemplo, tiene más de 1,000 pruebas, actos probatorios que se muestran durante este proceso y que tienen que evaluarse y que tienen que, por ejemplo, realizarse audiencias para realizar la acusación, para evaluar, para refutar, y que los jueces deben evaluar para también poder dictar su sentencia, y por ello estos juicios en esta corte que lleva los casos más complejos del país se amplían. Sin embargo, se ha logrado ya la emisión de 157 sentencias, 104 más que el año pasado, en lo que va del 2022. Acabamos de escuchar también parte de la audiencia de adelanto de fallo en el caso Mercado Negro sobre una organización criminal que falsifica pasaportes. Melody, han hecho un breve receso para poder explicar en esta sala los objetivos de esta maratón judicial, esta segunda jornada judicial extraordinaria, Melody. Y también han hecho el grito respectivo también aquí, desde esta primera sala que hemos visitado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. No solo se realiza el trabajo, Melody, además, en las salas de audiencia, sino en las oficinas administrativas, con todo el personal que aquí está desplegado afuera también, y que también ha recibido la felicitación de la presidenta del Poder Judicial. Nada más motivador que ver a los jueces, a las cabezas, a quienes lideran las Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, encabezando, liderando de manera presencial. Podamos conversar con un personal que estuvo desde el inicio de esta jornada para que nos cuente un poquito sobre los detalles de esta jornada. Claro judicial. Que sí, Melody. A ver, vamos a buscar a alguien, algunos del personal. Ellos están muy enfocados en su trabajo del día de hoy. Están un poco atareados por lo que tienen que realizar el día de hoy. Vamos a acercarnos a uno de ellos. Mientras la presidenta continúa su recorrido, vamos a hacer la siguiente sala y vamos ahí a abordar a alguno de los trabajadores que nos va a hablar también sobre... Por favor. A ver. Así es, Chila. Por favor. Aquí estamos con una trabajadora de la Corte Superior Nacional de Justicia, administradora de la Corte. Bienvenida a Justicia TV, por favor, su nombre, para que todos sepan quién es la persona que está trabajando a estas horas por el servicio a la ciudadanía para una justicia pronta y oportuna. Buenas noches, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Velorio, soy la administradora de la Corte y acá comprometidos con la causa, comenzando con esta maratón desde las 12 de la noche, con todo el personal que tiene un gran compromiso para poder llevar adelante esta jornada. Doctora, además, no solo están realizando la jornada desde las 12 de la noche el día de hoy, sino han tenido unas jornadas previas arduas para poder tener todo listo el día de hoy. Por supuesto, todo esto es un trabajo articulado debido a que ya esta resolución había sido notificada con la anticipación debida y se ha tomado todas las precauciones jurisdiccionales y administrativas para que salga al 100%. El trabajo
trabajo administrativo también es muy importante para la aceleración, para la descarga procesal, porque requiere mucho del personal administrativo para el traslado, las notificaciones, etcétera. Por favor, explíquenos eso para la ciudadanía que usualmente no lo conoce. Por supuesto, es un trabajo en conjunto. Siempre vamos de la mano, ya que la administración está al servicio del área jurisdiccional para poder atender las diferentes necesidades que tienen en todas sus áreas. Agradecimiento, por favor, para todos los trabajadores y también agradecimiento por el compromiso que se lleva a cabo el día de hoy. Muchas gracias a todos los trabajadores de la Corte que el día de hoy han iniciado esta jornada a las 00 horas con una labor ardua que desempeñan día a día, porque el trabajo no termina a las 5 de la tarde. Siempre lo demostramos, el Poder Judicial tiene un gran compromiso junto con sus trabajadores para llevar a cargo esta carga procesal que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Melody. Volvemos contigo a Estudios Centrales en Palacio Nacional de Justicia. Muy bien, gracias Chila por la información. Como tú los contaste, ellos están desde las 5 de la mañana del día de ayer hasta ahora, 1:18 de la mañana, trabajando por acelerar las audiencias. Pero también al interior del país están trabajando. Nos vamos a conectar con el juez Samuel Soldivilla, magistrado de Paz Letrado de San Juan de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Justicia TV. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo está trabajando la Corte en esta jornada judicial extraordinaria? Bueno, en la Corte de Loreto hay una manifiesta compromiso del personal y los jueces encargados de administrar justicia. Sin duda, es una responsabilidad importante que estamos asumiendo hoy día, en especial por la jornada extraordinaria que son 24 horas, ¿no? Como todos saben, normalmente nosotros no trabajamos como siempre, las 8 horas, sino nos extendemos un poco más y hoy día con esta invitación, con este compromiso que tenemos cada uno, nos motiva a que hoy día brindemos el mayor de nuestros esfuerzos por administrar justicia, resolviendo casos importantes, como el caso del paletrado, donde lo que prima son los procesos de alimentos. Díganos, doctor, ¿participan juzgados de todas las materias o solamente de ciertas especialidades en esta jornada jurisdiccional? Participando todos los juzgados, juzgados penales, juzgados civiles, juzgados mixtos, juzgados de par letrados. Todos un solo compromiso por la Corte de Loreto, no solo en la sede central, también en la sede de provincias. Hay un compromiso firme con la Administración de Justicia. Doctor, díganos, ¿qué mensaje le daría a la ciudadanía que demanda mayor celeridad en las audiencias? Lo que les convoco a la ciudadanía es que confíen en nosotros, que somos conscientes del compromiso que tenemos con la Administración de Justicia y del esfuerzo que debemos dar cada uno de nosotros, cada uno en su respectivo trabajo, desde el notificador hasta el juez que sentencia. Hay un compromiso firme para lo que es una correcta Administración de Justicia. ¿Qué casos se están viendo en estos momentos en su sala? Bueno, le comento, como juzgado de par letrado, los casos que son mayor son los temas de alimentos y de filiación. Sin duda, representa un 80% de los casos que nosotros vemos. Por ejemplo, ahorita lo que se está viendo ahorita son procesos de filiación, donde se llevaron a cabo ya pruebas de ADN y ya mandaron los resultados. Y conforme a ley, lo que corresponde hacer es una sentencia, declarar una filiación extramatrimonial y a su vez fijando una pensión de alimentos. Todo ahí en salvaguarda del principio de interés superior del niño. Doctor, 80% de estos casos son de ese tipo. Es bastante preocupante. ¿De qué manera están trabajando los magistrados para poder dar una pronta solución a estos temas? Lo importante es que en caso de alimentos hay una nueva modificatoria que nos permite que los casos sean lo más rápido posible, porque en el mismo emisorio nos permite ya señalar una fecha de audiencia. Y en la audiencia mismo,
como los, hay elementos probatorios suficientes en el caso de alimentos, donde no se presume el estado de necesidad y no es necesario investigar rigurosamente, nos permite ya sentenciar en ese momento a la audiencia y así fijar una pensión de alimentos en salvaguarda del derecho alimentario de los menores y adolescentes. ¿Algo más que desee agregar, doctor, sobre este caso? Simplemente, en este caso, es igualmente resaltar nuevamente el compromiso de mis compañeros de Paletrao de acá de la Corte de Loreto, que hoy día se han puesto más que nunca la camiseta para llevar adelante esta jornada extraordinaria en salvaguarda de los niños y adolescentes, fijando pensiones, declarando la filiación extramatrimonial, siempre teniendo en cuenta la prioridad que es el principio del interés superior del niño, que nos implica redoblar esfuerzos en procura de eso, de los menores y adolescentes. Sí, doctor, como usted lo ha dicho, doblegar esfuerzo. Y díganos, ¿de qué manera usted ha motivado a sus magistrados, a todo el personal jurisdiccional que desde las 0 horas está de pie para resolver estos casos tan importantes en su corte? Lo importante es que en la Corte de Loreto los magistrados y el personal son conscientes de la responsabilidad que tienen en sus manos. Sin duda son temas muy, muy humanos, definitivamente. Estamos viendo temas de menores y de adolescentes que implica un compromiso mayor con el público, con la ciudadanía, que quiere pronto una tutela jurisdiccional efectiva. Usted sabe que si la justicia demora, no es justicia en sí. Y los menores en sí necesitan alimentarse y por eso necesitan una sentencia de alimentos que les permita hacer efectivo dichos alimentos y puedan desarrollarse como tal. Doctor, y díganos, ¿cuáles son los obstáculos que ustedes enfrentan para poder llevar a cabo estas audiencias? Como usted sabe, la Corte de Loreto es un territorio extenso y hay personas que viven un poco por la carretera y a veces es difícil de ubicarlos. Quizás ese es el mayor problema que estamos sufriendo dada la conectividad igualmente con los pueblos que están por Iquitos. Ese sería el problema principal que el de la Corte de Loreto, justamente por la parte del territorio que comprende la región. ¿Y cuál es el reto que usted ha fijado para poder desarrollar dentro de su corte y lograr efectivamente una justicia pronta, rápida y célere? Lo importante es la pronta calificación, verificar que la audiencia se lleve a cabo, y para ello hay que hacer un seguimiento de las notificaciones, sin duda, porque sí, porque para hacer una audiencia hay que verificar efectivamente que estén viendo notificados y que contemos con en ese momento de la audiencia, que ahora con la nueva modificatoria nos permite que un mes ya se resuelvan los procesos de alimentos, que ese mismo día de audiencia se permita emitir sentencia sin más dilación. Doctor, ¿y cómo usted y la Corte viene trabajando estos temas de alimentos en las zonas alejadas, en las comunidades? Bien sabemos que la Corte de Loreto tiene muchas dificultades para la realización de audiencias en esos lugares donde no existe la tecnología. ¿Cómo realizan ustedes el trabajo? Cuéntenos. Como ustedes saben, alrededor de los Iquitos, en los pueblos aledaños, hay siempre autoridades y hay un compromiso también de ellos con respecto a ellos. Hay una siempre coordinación del presidente de la Corte con aquellas autoridades de los pueblos, inclusive también con las mismas sedes que están en provincia, para que las notificaciones, sobre todo, que es el tema principal ahí, se lleven a cabo, se puedan hacer efectivos, de modo que sea pronto esa notificación y de modo que la audiencia ya esté correctamente listo el expediente para emitir sentencia. Y díganos, ¿esas audiencias que se vienen realizando es de manera presencial o virtual? Mayormente es virtual, pero siempre hay casos, como usted sabe, la conectividad en la región no es muy buena. Por eso que las puertas de la Corte están abiertas para el tema de los procesos de alimentos y demás procesos que ameriten llevar. Por eso cuando uno se emite una resolución, se precisa que en caso de dificultades está autorizado el ingreso a la Corte y así poder llevar audiencias presenciales. Muy bien, doctor. Esperemos que cumpla todas las expectativas el día de hoy en esta gran jornada maratónica que se está desarrollando a nivel nacional. Definitivamente hay mucha voluntad de mi personal y el personal en sí, de los juzgados de paletrados y demás juzgados, tanto penales, civiles como de familia, para llevar adelante esta jornada
y todos, y lo sumamente importante es que la Corte Loreto pueda demostrar hoy día más que nunca que está al servicio de la comunidad. Muchas gracias, doctor Samuel Soldevilla, magistrado de paz letrado de San Juan de la Corte Superior de Justicia de Loreto. Ahora vamos a conocer un poco más cómo funciona la descarga procesal en la Corte Suprema. Adelante. El 2021 se lograron 16.000 sentencias en solo un día. Gracias por ese esfuerzo y por esa vocación de servicio. Este es el inicio de un trabajo que debemos realizar de manera continua para mostrar a la ciudadanía que en este Poder Judicial somos una sola fuerza, somos vocación de servicio y queremos mejorar la prestación del mismo. Más de 13.000 expedientes ingresados. Fueron cerca de 10.000 audiencias. Este 2022 se espera que la jornada extraordinaria del Poder Judicial supere estas cifras. Hay que resaltar el compromiso de los operadores jurídicos y de los jueces hacia lo justiciable. Esta maratón judicial se trata de la agilización de procesos de todas las áreas del órgano jurisdiccional, es decir, juzgados de paz no letrado, juzgados de paz letrado, juzgados especializados, cortes superiores y corte suprema. Fuera de la jornada cotidiana de 8 de la mañana a 5 de la tarde, trabajan hoy viernes 12 de agosto de manera voluntaria durante 24 horas. Esto involucra a jueces, personal jurisdiccional y administrativo que harán posible la descarga procesal. Comprenderán que los usuarios judiciales, los justiciables, muchas veces están a la espera de una sentencia, están a la espera de una notificación, están a la espera del ingreso de su expediente al órgano jurisdiccional. Entonces, esta jornada judicial maratón contempla esos actos procesales. Esta jornada involucra ingresos de expedientes al sistema, notificaciones, sentencias y actos finales que pongan fin al proceso. El año pasado la Corte Suprema alcanzó una producción de más de 38.000 expedientes, ¿no? Y si bien es cierto, es una cifra a resaltar, entendiendo que el contexto de la pandemia agudizó un poco el problema de la carga procesal, se logró esta cantidad de producción. Sin embargo, el ingreso de expedientes a la Corte Suprema superaron los 50.000 expedientes. Quiere decir que estábamos en un déficit. Ello generó que para el presente año 2022, con el compromiso de los presidentes de las salas supremas, hay una proyección de más de 50.000 expedientes. La novedad de esta jornada extraordinaria es el centro de comando que permite el desarrollo de esta importante labor judicial, con la que se podrá monitorear las 35 cortes superiores. Vamos a una pausa para seguir continuando informándoles sobre esta importante jornada judicial extraordinaria.